Bueno, la clase de hoy va a ser sobre un tema nuevo. Ya entramos en una nueva unidad. Es la unidad número 4, que es la de estados de agregación de la materia. Vamos a hacer una pequeña introducción acerca de propiedades comunes de los estados de agregación, de los modelos que nos sirven de referencia para imaginarnos cómo es el modelo cinético, es decir, cómo se mueven las moléculas dentro de cada uno de los estados de agregación. Y luego vamos a tomar al estado sólido para comenzar con las propiedades de los sólidos. Y en próximas clases vamos a ver las propiedades de los gases y por último las propiedades de los líquidos. Entonces vamos a compartir la pantalla del PowerPoint que les va a servir como guía para que ustedes luego puedan estudiar el tema de estados de agregación, ¿sí? Bien. Profe, Sí. puede ser que en el apunte de sistemas materiales había algo sobre estado de agregación, ¿no? Sobre la fuerza de Sí, repulsión. exactamente. Eso no entra en el parcial de ahora, porque supuestamente esa No, unidad no, sí no, no, entra. no. No, no, los temas que entran en el parcial, a ver, los temas que entran en el parcial son las leyes gravimétricas, los sistemas materiales, la teoría atómico-molecular y la estequiometría. ¿Sí? Esos son los temas que van a entrar en el parcial. La introducción de esta unidad hace referencia a esos temas que ya hemos estado viendo en el ingreso, que son realmente muy simples, muy escuetos los que vamos a ver, y después vamos a entrar a ver cada uno de los estados de agregación, y ahí sí vamos a desarrollar con mayor intensidad cada una de las propiedades que tienen los estados de agregación, ¿sí? Por eso en este cuadrito que están viendo ustedes en pantalla, hace referencia a lo que ya hemos visto en el ingreso. En el estado de agregación sólido, ya sabemos que prevalecen las fuerzas de atracción sobre las de repulsión. Los sólidos tienen forma propia y volumen propio, ¿sí? No podemos comprimir ni expandir a los sólidos. Si bien la temperatura, la modificación de la temperatura puede producir compresión o dilatación de los sólidos, a temperatura constante, por la aplicación de una fuerza de compresión, no lo vamos a poder comprimir, ni tampoco expandir, ¿no es cierto?, por una fuerza de tracción. Hay un modelo que representa al movimiento molecular que, a ver, lo voy a abrir desde otro lugar al archivo para que podamos visualizar. A ver si lo podemos ver desde acá. Porque como hemos cambiado computadora, todavía no está. Bueno. No, no lo vamos a poder ver. Bueno, no importa. Les decía,
Bueno, como hubo cambios en el Internet, por ejemplo, el Adobe Flash Player ya no está, el player ya no está más disponible en Internet, entonces hay muchas presentaciones que había antes que ya no están disponibles. Pero para que ustedes tengan una idea, lo podemos comentar y van a usar ustedes la imaginación de cómo es este movimiento molecular que tienen los sólidos. Todas las moléculas de los sólidos están ubicadas a una distancia regular entre ellas, formando lo que denominamos un cristal, ¿sí? Pero esto que yo estoy dibujando acá en forma estática, no sé si se ve bien ahora con la iluminación esta. Sí, sí se ve. Sí se ve, profe. Perfecto. Lo que yo dibujo acá en forma estática vendría a ser simplemente una foto de un instante determinado de esas moléculas en el sólido. Porque cada una de estas moléculas está vibrando, es decir, se está moviendo, vibrando en el mismo sitio, igual que cada una de estas moléculas que tenemos puestas acá. Es decir, que no hay un estado de quietud en el sólido, sino que las moléculas que conforman a ese sólido, o los iones que conforman esos sólidos, tienen un movimiento permanente de vibración. Por eso el ahí dice movimiento molecular vibratorio. El sí, tema que la vibración del sólido es mínima a comparación del líquido y del gaseoso. Exactamente. Pero hay movimiento. A ver, para que nos pongamos de acuerdo, ya vamos a ver en el cero absoluto, que es en el 273,15 grados Kelvin, perdón, grados Celsius, ¿sí? Bajo cero, es decir, menos 273,15 grados Celsius, en ese punto ya no habría movimiento. Ya vamos a definir con mayor detalle más adelante que la temperatura es una medida de la velocidad con que se mueven las moléculas. Y si la temperatura baja hasta llegar a ese menos 273,15 grados Celsius, que le vamos a llamar 0 grado Kelvin después, la temperatura absoluta, vamos a ver que en ese sitio es en el único lugar donde no habría movimiento. Y digo habría porque todavía no se ha logrado llegar a esa temperatura. En cambio, en cualquier otro valor de temperatura superior, ¿sí? Siempre va a haber movimiento. Siempre va a haber movimiento de las moléculas o de los iones. En este caso, para los sólidos, vibran. Es decir, se acercan y se alejan aleatoriamente entre ellos dentro de lo que dibujamos como cristal, ¿no? En cambio, cuando hablamos de un líquido, ya tenemos que la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión son aproximadamente iguales. ¿Se acuerdan el caso del agua, en donde ya no hay solamente fuerzas de repulsión, sino que el agua, por ser un pequeño imán, se atraía entre ellas formando puentes de hidrógeno que le daba una fuerza de atracción que equilibraba la repulsión de tal manera que ahora íbamos a tener el estado líquido, ¿no? La forma que tienen los líquidos, ya vamos a ver que a los líquidos y a los gases le llamamos fluidos, ¿sí? Son la forma del recipiente, mientras que tienen un volumen propio. Volumen propio quiere decir que no lo puedo expandir ni lo puedo comprimir al líquido, manteniendo la temperatura constante. Recuerden siempre que si yo varío la temperatura, hay dilatación o hay compresión dependiendo del valor de temperatura, ¿no? En el caso del líquido,
el movimiento molecular es justamente el de un fluido, es decir, que mientras que en el sólido el movimiento de traslación está impedido, esta molécula no se puede mover respecto de las otras trasladándose a otro sitio, porque eso implicaría la rotura del sólido. En el caso del líquido ya no hay tal orden, sino que la distribución es absolutamente aleatoria y ya está permitido ese movimiento de traslación entre ellas. Lo que no sucede en el líquido es la separación completa de las moléculas, porque eso sucede solamente en el estado gaseoso. En el estado gaseoso, como las fuerzas de repulsión son muy superiores a las de atracción, esas moléculas van a tratar de separarse lo más que pueden una de la otra, de tal manera que van a tener el volumen del recipiente que las contiene y adoptan la forma de ese recipiente. Y por supuesto, el movimiento molecular es fluido también, es el de un fluido, porque ya hay movimiento de traslación permitido. Entonces, cuando hablamos de sólido, el único movimiento que yo tengo es el de vibración. Mientras que en los fluidos ya hay movimiento de traslación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa cuando nosotros cambiamos de un estado de agregación a otro? Yo les voy a hacer acá una pequeña gráfica. ¿Sí? También estaba la presentación de los cambios de estado de agregación, pero ya no está disponible. Vamos a buscar otra. Supónganse ustedes que grafiquemos temperatura en función de tiempo. La temperatura en grados Celsius puede ser, y el tiempo en segundos o en minutos, como ustedes quieran. Es decir, acá el tiempo va transcurriendo en este sentido. Y acá la temperatura va aumentando. Supónganse ustedes que nosotros comenzamos con agua, ¿sí? La sustancia que vamos a utilizar es agua, y esa agua está en estado sólido, es decir, tengo hielo. Supónganse ustedes a menos 20 grados Celsius. Ahí comenzamos el experimento. Tengo hielo puesto a 20 grados bajo cero. Y comienzo a calentar, es decir, a suministrarle calor a ese hielo. Y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis para que entendamos la diferencia entre calor y temperatura, que no es lo mismo, ¿sí? Porque cuando yo digo que agrego calor, estoy diciendo que agrego un tipo particular de energía potencial, ¿sí? El calor es una energía potencial calórica. Si hablamos de calor, hablamos de energía. En cambio, si hablo de temperatura, estoy hablando de una medida indirecta de medir otra forma de energía, que es la energía cinética. ¿Sí? Una cosa es la energía potencial, y otra cosa es la energía cinética. ¿Quién habla? Nosotros, al aumentar el calor, justamente aumentaríamos la energía cinética entre moléculas. ¿Por qué se estarían moviendo más rápido? Momentito. Depende en qué punto suministremos el calor, la temperatura se va a modificar. Porque son cosas diferentes, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Yo lo que quiero es que ustedes me entiendan que el calor Q es un tipo de energía potencial. Mientras que la temperatura es una forma indirecta de medir la energía cinética, porque la energía cinética depende de la velocidad con que se mueven las moléculas. Y esa velocidad, a ver, cuando yo pongo un termómetro, vieron ustedes que el termómetro de mercurio tiene un bulbo abajo lleno de mercurio, y ese mercurio corre por un capilar. ¿Sí?
¿Han visto ese término? Sí, profe. Bien. Cuando nosotros lo ponemos a ese termómetro en un ambiente con mayor cantidad de calor, a ver, si tiene el ambiente, las moléculas que están en el ambiente, que puede ser líquido, que puede ser aire, ¿no es cierto? Un gas, cualquiera, que tienen gran velocidad, todas esas moléculas chocan contra el bulbo de ese termómetro y le transfieren energía. ¿Sí? Cada choque que producen las moléculas contra ese bulbo están transmitiendo energía. Lo que sucede ahora es que esa energía incorporada mediante los choques se va a transformar en temperatura, es decir, en energía cinética que la mide la temperatura, por lo cual ese mercurio empieza a expandirse. Ya les dije que el cambio de temperatura produce el aumento de la temperatura, la expansión, y la disminución de la temperatura, la contracción de sólidos y de líquidos, ¿no es cierto? Ya con los gases va a pasar lo mismo, ya lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces, cuando la temperatura externa que está midiendo el termómetro es muy baja, la cantidad de choques es menor porque hay baja velocidad de las sustancias que están chocando contra el termómetro, entonces el termómetro disminuye en la escala. Por eso digo, la temperatura esta que mide el termómetro, lo que está midiendo en realidad es la velocidad con que las moléculas en donde se encuentra el bulbo del termómetro están chocando contra ellas. Cuanto mayor sea la cantidad de choques, mayor es la columna de mercurio porque se va a dilatar. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros decimos, hace calor, un día de calor hace calor, ¿por qué? Porque las moléculas de aire nos están pegando, nos chocan a nosotros, transmitiéndonos energía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Comenzamos a transpirar para que el agua que colocamos en la superficie de nuestro cuerpo, al evaporarse, se lleve ese calor en exceso. ¿Sí? En cambio, cuando hace frío, las moléculas de aire se mueven muy despacio, entonces los choques no son suficientes como para transmitirnos calor, sino que nosotros, al tener un calor mayor que el del medio ambiente, estamos liberando calor y sentimos frío porque estamos perdiendo ese calor que producimos para mantener nuestra temperatura constante. Si no me han entendido todavía que el calor es una energía potencial que fluye de mayor a menor temperatura y que la temperatura es una energía cinética, es decir, mide indirectamente la velocidad con que se mueven las partículas, cuando dibujemos la curva que vamos a hacer acá, lo vamos a entender mejor, porque a medida que transcurre el tiempo, yo empiezo a incorporarle calor a las moléculas del hielo. Y ese calor incorporado es captado por las moléculas del sólido, del hielo, que comienzan a moverse cada vez con mayor velocidad de vibración en el hielo. ¿Sí? Entonces vibran cada vez más fuerte y la temperatura comienza a subir. Si esto es agua y tenemos una atmósfera de presión, 760 milímetros de mercurio, la presión, la presión ambiente, ¿sí? Exactamente en el 0 grados Celsius va a comenzar la fusión del hielo. ¿Sí? Fíjense en la presentación que tenemos acá, en esta diapositiva, a la izquierda abajo están ubicadas las moléculas de agua en ese cristal tan particular que es el hielo. Fíjense cómo están organizadas perfectamente, ¿no? Formando una estructura muy particular, en donde los oxígenos se
entrelazan o se relacionan con los hidrógenos de moléculas propias y vecinas, haciendo puentes de hidrógeno. Cuando llegamos a los 0 grados, en ese momento, si la presión es de una atmósfera, si no hemos cambiado las condiciones, todo ese calor que nosotros hemos incorporado al hielo, que se ha transformado ahora en velocidad de vibración, llega al límite, a la máxima cantidad de velocidad que puede tener las moléculas, porque como están vibrando tan fuerte, llega un momento en que se separan las moléculas. Ya deja de existir, le hemos dado tanta energía que podemos hacer que se rompan esos puentes de hidrógeno que se formaban en el hielo, y ahora las moléculas de agua se pueden mover libremente, ¿sí? Se mueven con libertad. Esto es, se pueden trasladar. ¿Y qué está pasando entonces? El hielo se está fundiendo, está pasando a ser líquido. Pero mientras eso sucede, yo veo que la temperatura no se modifica. No se modifica. En este caso, del 0 grado para abajo, yo tengo siempre sólido. Pero del 0 grado para arriba, tengo siempre líquido. Si no modifico la presión, solamente en el 0 grado, en esta meseta que tengo acá, coexisten los dos estados de agregación. Ahí hay un equilibrio entre sólido y líquido. Si estuviéramos a otra temperatura, por ejemplo, agua a 4 grados, a 5 grados Celsius, y le pongo un hielo, ¿qué va a pasar? El hielo se va a fundir y va a pasar a ser líquido. Y si yo estoy a 3 grados bajo cero y le agrego agua líquida, pues el agua líquida va a pasar a ser sólida. Mientras que si yo estoy en 0 grados, el sólido que le agregue no le va a pasar nada, el líquido que le agregue no le va a pasar nada, o a lo sumo, la cantidad de líquido que pase a ser sólido se equilibra con la cantidad de sólido que vuelve a ser líquido. Se el agua reciclan. Escarchada, por ejemplo. ¿Cómo? El agua escarchada, por ejemplo. Sería sí, sí, cuando se solidifica es porque ya estamos en 0 grados Celsius, siempre y cuando coexistan los dos, líquido y sólido. La escarcha se puede producir a temperaturas inferiores. La condición acá es que si yo tengo sólido y líquido juntos y los dejo un tiempo largo, sigue existiendo líquido y sólido juntos. Ni se congelan ni se funden. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Siguen coexistiendo los dos. Mucho tiempo, mucho tiempo. Pero yo acá le estoy suministrando calor al sistema. A ver, el calor que yo suministré acá, ¿sí? Este calor, ¿para qué fue usado? El calor lo usaron las moléculas para aumentar la velocidad, es decir, para incrementar su energía cinética. Por eso el termómetro lo manifiesta. Mientras que el calor que yo sigo suministrando acá en esta meseta se usa para separar moléculas y pasarla del estado sólido al estado líquido. Por eso este calor se llama calor de fusión, si vamos en este sentido, o calor de solidificación si fuéramos en sentido contrario, si estuviéramos enfriando. ¿Sí? Esta cantidad de calor que yo necesito es una constante para cada líquido. Calor de fusión. Se llama normalmente a este calor, calor sensible, porque lo puedo sentir, es decir, lo mide el termómetro, mientras que este calor de fusión es un calor latente, así se le llama, calor latente. No lo puedo medir con el termómetro. Sí, Joaquín. El calor específico en este caso no tendría ningún sentido, ¿no? O sea, no, el calor específico, el calor, ya lo vamos a ver más adelante, el calor específico lo vamos a medir en un aparatito que se llama calorímetro, y es la cantidad de calor que yo tengo que agregar para que el líquido, en este caso agua, suba desde los
14,5 a los 15,5 grados Celsius. Está perfectamente determinado, una definición del calor específico, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. No estoy hablando de calor específico en este caso. Sí estoy diciendo que por el suministro de calor aumenta la temperatura del agua y que cuando llega la fusión, esa temperatura se mantiene constante porque a pesar de que yo sigo suministrando calor, ese calor no aumenta la temperatura del líquido, sino que lo funde al sólido. ¿Sí? Una vez que todo el sólido se haya pasado al estado líquido, recién la temperatura va a empezar a aumentar. Pero ya todo está en el estado líquido, ¿sí? Y sigue aumentando. Quiere decir que acá, en esta parte, el calor que yo estoy agregando, al igual que este, es un calor sensible. Calor sensible. Esto es, lo mide el termómetro. ¿Hasta cuándo va a ser esto? Pues hasta este otro valor típico para el agua, que son los 100 grados Celsius, en donde nuevamente voy a tener una meseta, porque la temperatura de 100 grados Celsius a una atmósfera de presión es la máxima temperatura que puede tener el líquido, agua líquida. Porque cuando llega a los 100 grados centígrados ya puede escaparse de la atracción de las otras moléculas en el líquido y pasar a ser gas, ¿sí? Vapor de agua le llamamos nosotros, el gas, ¿eh? Pasa al estado gaseoso. Quiere decir que por debajo de los 100 grados Celsius yo voy a tener siempre líquido. Pero si pasamos los 100 grados para arriba ya voy a tener gas. ¿Sí? Acá tengo por debajo de los 0 sólido, por arriba del 0 líquido hasta los 100 y por arriba de los 100 tengo gas. Si esta presión no se modifica, nunca voy a poder tener otro tipo de estado de agregación con el agua pura. Pero en este sector, aquí, ¿sí? Acá tengo una mezcla sólido-líquido. Y en este sector, aquí, voy a tener una mezcla líquido-gas. Y cuando todo el líquido haya pasado a ser vapor de agua, gas, recién vamos a aumentar la temperatura en el gas. Es decir, sigue habiendo un calor sensible acá. Y acá va a haber un calor que le llamamos, en este caso, calor de ebullición, se le pone una B larga, calor de ebullición, que es un calor latente, ¿sí? El calor de fusión, que es en un sentido, el calor de solidificación, que es en el sentido contrario, ¿sí? Estos son calores latentes. Latentes. Lo mismo pasa con el calor de ebullición y el calor en el sentido contrario, que sería calor de condensación, ¿sí? Q sub B y Q sub C, estos son también calores latentes. Calor latente de ebullición, calor latente de condensación. Estos calores que están escritos acá abajo no producen modificación de la temperatura. La temperatura va a seguir siendo constante, ¿sí? En el único lugar donde yo voy a poder medir la modificación del calor va a ser en el aumento de temperatura del sólido, el aumento de temperatura del líquido y el aumento de temperatura del gas. Es decir, profe, en estas partes. Sí. Abajo de calor de ebullición ahí, QB, abajo donde dice calor latente, ¿qué es lo que va abajo? QC, Q sub C. ¿Calor de condensación? Claro, porque la condensación es el pasaje del gas hacia el líquido, ¿sí? Es una vez yo había buscado que había otro tipo, que no era la condensación, que creo que era cuando se debía al cambio de presión.
pero no me acuerdo el nombre. No me acuerdo si era no, ya, lo, ya lo vamos a ver cuando veamos al final, ¿sí? Porque esa va a ser la diferencia entre un vapor y un gas. Al gas lo puedo condensar solamente bajándole la temperatura. En cambio, al vapor lo voy a poder condensar bajándole la temperatura o aumentándole la presión. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Ya al final de esta unidad vamos a hacer lo que se llama diagrama de fases para el agua y ahí lo vamos a explicar con mayor detenimiento. ¿Estamos, Joaquín? Sí, profe. Bien. Fíjense que en la diapositiva tienen también la representación molecular de cómo están en el estado sólido, en el líquido y en el gaseoso, ¿no? Ahí salen los nombres de cada uno de los cambios de estados de agregación en un sentido o en el otro. Perfecto. Ya conocemos más o menos cómo es el modelo cinético de los estados de agregación, esta imaginación que nos lleva a pensar en la vibración de los sólidos, en el movimiento del líquido y en el movimiento ya absolutamente caótico en el espacio para los gases, ¿no? Y los estados de agregación que se deben a esta relación de fuerzas entre las moléculas. Lo que vamos a empezar a ver ahora a partir de este momento es específicamente el estado de agregación sólido, ¿sí? El estado de agregación sólido. Esto en donde las fuerzas de atracción superan las de repulsión y que caracterizamos porque el sólido tiene forma y volumen propio, ¿no? Forma y volumen propio. Yo he puesto dos fotitos acá a propósito para que podamos ver la diferencia, porque no vamos a ver a los sólidos que nosotros con el lenguaje común le llamamos sólidos, porque incorporamos dentro de los sólidos un montón de sustancias que para la química no lo son. Entonces vamos a tener que hacer una diferenciación entre lo que se llaman sólidos verdaderos o sólidos cristalinos de los otros tipos de sustancias que se llaman sustancias amorfas, que dan apariencia de sólido. Apariencia le llamo desde el punto de vista químico, ¿no? Apariencia de sólido. Miren, yo he puesto la foto de la izquierda, la superior izquierda, es de un rubí. Los rubíes se usan para la relojería analógica, ¿sí? Y además es una joya, una piedra preciosa. Fíjense ustedes cómo está facetada, cómo tiene esas superficies planas, triangulares, que son típicas del rubí y su color, ¿no? El rojo. Una piedra bastante cara. Cuanto mayor es la cantidad de quilates, obviamente ustedes saben, mayor es el precio de las piedras preciosas. En cambio, a la derecha, en el ángulo superior e inferior derecho, hay un medio ladrillo que tiene un número, incluso se lo lee, está puesto al revés, ¿no es cierto? Sería el 23, ahí. XX, triple I. Este ladrillito, cuando uno lo ve en la realidad, la foto es media engañosa porque es más amarillo que lo que se ve ahí, ¿no? Es más amarillo. ¿Por qué elegí esta foto para poner acá? Porque ese ladrillo lo hicimos nosotros en el Gaia. Gaia es el grupo de actividades interdisciplinarias ambientales. Hemos usado la sigla esa a propósito porque Gaia es el nombre de la Tierra, ¿no es cierto? Nosotros estudiamos en ese grupo de investigación todas las actividades de ambiente, ¿eh? Nos dedicamos al estudio del ambiente. Y lo que quisimos hacer acá era incorporar en la fabricación de un ladrillo un barro que está contaminado con metales pesados que produce la Tetra Pak, ¿no?
¿no? Acá en el parque industrial. Tetra Pak lo que hace después de fabricar los cartones, de imprimirlos con pinturas muy particulares, todos los desechos que ellos obtienen, todos los efluentes, los tiran en una pileta, ahí van sólidos y líquidos, y lo dejan evaporar. Es decir, sacan toda el agua que tenga, todos los líquidos, todo lo que se puede evaporar, y queda un barro que tiene alto contenido en metales pesados, debido a las pinturas estas, y que la fábrica luego tiene que recoger todo eso, ponerlo en un camión y enviarlo a Rosario, en Santa Fe, para quemarlo, evitando la contaminación, ¿no? Para quemarlo, no específico, con filtro, para evitar que se contamine el ambiente. Que es un costo que tiene la fábrica extra que proviene de la fabricación de lo que ellos venden. Esto es una basura que hay que tratarla para que no contamine, porque tienen la obligación de hacerlo. Entonces nos pidieron a nosotros en el Gaia que viéramos de qué manera se podía solucionar el problema, si le podíamos dar otro uso. Y la idea, como tenemos ingeniería civil, fue incorporar ese barro en la fabricación de un ladrillo. Lo que hicimos en primer lugar fue ir a un tabique, a donde se fabrica el ladrillo, y pedirle la mezcla de barro con este... hierbas que ellos la pican, ¿cierto? Para sobarla, para amasarla y formar la tierra para hacer el ladrillo. Pedimos ese material del ladrillo crudo, digamos, y en la facultad lo que hicimos es hacer un molde de medio ladrillo, porque está ese medio ladrillo está dentro de lo que se llama un horno mufla. El horno mufla levanta temperaturas de hasta 1300 grados Celsius. El horno del ladrillo llega a los 1200 más o menos, pero se hace con el mismo ladrillo, se hace un horno, el ladrillo crudo se hace un horno, se le prende fuego con madera, la máxima temperatura que se puede lograr más o menos los 1200 grados, y con ese calor se cocinan todos los ladrillos, para ya luego distribuirlos, usarlos, ¿cierto? Venderlos. Nosotros hicimos la simulación de esa fabricación del ladrillo dentro del horno mufla, pero era chiquito, entonces nos entraba medio ladrillo. Y cada ladrillo que fabricamos tenía, estaba dopado, es decir, le colocamos a propósito una determinada cantidad de cromo, por eso el color amarillo, ¿sí? Para que... una vez fabricado, lo sumergíamos en agua y veíamos si es que el cromo que habíamos agregado al ladrillo salía de nuevo a la superficie, si se solubilizaba en el agua o quedaba ya incorporado definitivamente al ladrillo. Lo que pasó es que cuando agregábamos hasta un 2% de barro a la mezcla de tierra para el ladrillo, no teníamos ningún inconveniente, lo podíamos usar en el ladrillo, pero si le agregábamos un poco más, teníamos un problema y grave. Y no era la lixiviación, es decir, no era que el cromo volvía a salir a la superficie y contaminaba, porque este ladrillo en una construcción se le puede romper el revoque y si le llueve, puede la lluvia arrastrar, sacarle el cromo y contaminar en la casa donde está hecho. Eso no teníamos inconveniente, porque el cromo quedaba incorporado en el ladrillo. Pero el barro este estaba hecho con restos de pinturas que son orgánicas. Y cuando lo quemábamos al ladrillo, ese barro orgánico se carbonizaba y lo llenaba de burbujas. En el lugar donde estaba la pintura que se carbonizaba, no quedaba nada, entonces quedaba una burbuja. Y perdía resistencia a la compresión. Cuando lo apretábamos al ladrillo, se partía fácilmente cuando tenía un porcentaje mayor de barro. O sea que debíamos diluirlo extremadamente
en gran cantidad al barro para que no tuviéramos este inconveniente y poderlo usar al ladrillo. Bueno, fue un resultado no del todo emocionante para nosotros porque no le podíamos dar la solución a la fábrica de incorporar un ladrillo, pero ya sabemos cuál es el problema que tiene. Ya haber hecho esto implica decirle a la fábrica, miren, acá no se puede usar. Vamos, podemos buscar otro camino para seguir, pero en este no. Incorporarlo al ladrillo no, porque el ladrillo pierde resistencia al esfuerzo de compresión, ¿eh? Que es el esfuerzo que soporta un ladrillo sobre otro. Les cuento todo esto, chicos, porque el Gaia, con los departamentos, tanto de civil, electrónica y electromecánica, tiene una íntima relación en cuanto a la formación de investigadores. Cada departamento tiene sus proyectos de investigación y el Gaia les hace el soporte de la dirección, porque la gente del Gaia está categorizada como para dirigir proyectos de investigación. Entonces los departamentos presentan proyectos y los dirige la gente que estamos en el Gaia. Y en esa pool de personas que trabajan en cada uno de los proyectos de investigación, figuran docentes, figuran graduados y figuran alumnos, además de otros becarios, ¿no es cierto? Pero nos interesa que participen los alumnos y los graduados en los proyectos de investigación de la universidad. Es necesario que lo hagan y además resulta beneficioso para el currículum de cada uno de ustedes. Si ustedes tienen una certificación al final de su carrera, que no solamente son ingenieros, sino que ya han participado trabajando en equipos de investigación, pues tienen una evaluación extra, digamos, en la valoración del currículum, ¿eh? Por eso nosotros necesitamos que ustedes participen en los proyectos. En este momento hay un poco de inconvenientes porque no nos podemos juntar en la facultad, los proyectos están un poco frenados con toda la pandemia, pero espero que en muy poco tiempo ya podamos volver a la actividad normal y que sigamos con estos proyectos. Y ustedes todavía van a estar en la facultad seguramente, así que el que tenga interés de participar en algún proyecto de investigación, puede ir directamente al departamento, a la secretaría del departamento de electromecánica para ustedes, o al Gaia y preguntar en qué proyectos se pueden incorporar, ¿sí? Va a ser interesante que ustedes puedan participar de los proyectos de investigación. Por eso la foto esta, y que no es muy linda, porque es un ladrillo horrible, miren la forma que tiene, es un scratch, pobrecito, ¿no? Un molde de madera que lo hemos llenado de barro y después de desmoldarlo lo pusimos ahí en el horno para hacer el ladrillo y después investigar sobre ese ladrillo qué le pasaba en cuanto a la lixiviación del cromo o la resistencia a la compresión, ¿no? Son pruebas que se hacen ahí en el laboratorio de ingeniería civil. Bueno, con los resultados que ya hemos comentado. Pero este tipo de sustancias para la química ya no son sólidos, ¿sí? Pasa a ser una sustancia amorfa. Sustancia amorfa. Nosotros nos vamos a dedicar al estudio de los sólidos, pero para dedicarnos al sólido debemos saber, en primer lugar, quiénes son las sustancias o cuáles son las sustancias a las que consideramos sólidos y cuáles son aquellas que sacamos de esta clasificación y las ponemos dentro de lo que son las sustancias amorfas, ¿eh? Así que vamos a ver algunas de las propiedades y vamos a ir diferenciando sólidos de sustancias amorfas. Una de las principales propiedades que vamos a ver en los sólidos es la rigidez. Y algo hemos hablado cuando vimos el cloruro de sodio, esta sustancia que hemos fabricado de alguna manera mediante uniones iónicas, ¿se acuerdan? El sodio
entregaba un electrón, el cloro lo tomaba, y ambos eran iones, catión el sodio, anión el cloro, y la unión química, el enlace químico se hacía por atracción de fuerzas electrostáticas, muy altas, muy grandes, de tal manera que el granito de sal era extremadamente duro, muy rígido, que en la curva de la ley de Hooke nos daba prácticamente nada de lineal, sino que inmediatamente se partía ese granito cuando se lo comprimía. No se deformaba, sino que va a la rotura directamente. Eso habla de la rigidez del material, ¿sí? Es la capacidad que tiene de soportar esfuerzos deformándose o realizando desplazamientos, esa que medimos en el eje de abscisas, en la ley de Hooke, y poder regresar luego a la forma original cuando cesa el esfuerzo, ¿sí? Cuanto más rígido sea el objeto, menor va a ser la capacidad de deformarse. Por eso hablamos de un coeficiente de rigidez, que lo sacamos de la ley de Hooke, porque en la ley de Hooke nosotros sabemos que la fuerza aplicada es directamente proporcional a la deformación que sufre el objeto, ¿sí? La fuerza es proporcional a la deformación, delta L le llamamos. Así la graficamos a la ley de Hooke, fuerza delta L. Profe, ¿puedes subir la cámara un poco, por favor? Sí, cuando nosotros pasamos la proporcionalidad a una igualdad, ponemos una constante. Esta constante, ¿sí?, es la que nosotros vamos a llamar ahora R, que es el coeficiente de rigidez de ese objeto. Coeficiente de rigidez. Y obviamente que ese coeficiente de rigidez R no es otra cosa que el cociente entre la fuerza y la deformación que tiene ese objeto cuando es sometido a un esfuerzo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en lo que es el coeficiente de rigidez? Eso lo van a ver con detenimiento, seguramente en electromecánica 1, lo deben haber visto tal vez ya, y lo van a ver en conocimiento de materiales también. Otra de las propiedades es la compresibilidad que tienen los sólidos. Pues la compresibilidad de los sólidos es prácticamente nula, es decir, no podemos comprimirlos ni podemos expandirlos a temperatura constante, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con esas dos propiedades que son importantísimas para después conocer las propiedades generales de los sólidos, para poderlas aplicar, ¿no? Muy bien, ahora sí, ya sabiendo lo que son estas propiedades generales para los sólidos, los vamos a dividir a los sólidos de acuerdo a las propiedades que van a presentar, que los diferencian en dos grandes grupos: los sólidos cristalinos y las sustancias amorfas. Miren, acá hay una suerte de representación de un cristal a la izquierda de cloruro de sodio. Fíjense, podríamos decir que todos los verdes son cloruro y todos los lilas son sodio, ¿no es cierto? El cloruro es mucho más grande que el sodio. En este caso, porque el sodio ya perdió el electrón, recuerden. ¿Sí? El sodio perdió el electrón, se lo ganó el cloruro. Entonces el cloruro se hizo más grandecito. Llenó su último nivel, mientras que el sodio lo perdió al último nivel. Mientras que a la derecha hay un plano que representa un plano de corte de una sustancia amorfa. Fíjense que no hay ninguna forma que se repita en el espacio, en ninguna de las direcciones. En ninguna de las dos direcciones que están representadas ahí, menos en una tercera dimensión. En cambio, a la izquierda se repiten en las tres dimensiones del espacio la ubicación perfecta que tiene cada uno de los iones, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una distribución geométrica definida, a la cual le vamos a llamar red
cristalográfica, esa propiedad es de los sólidos cristalinos. Mientras que si la distribución de las moléculas que forman el sólido es absolutamente azarosa y no lleva ningún patrón de repetición, le vamos a llamar sustancia amorfa. ¿Sí? ¿En qué otro, en qué otra propiedad se diferencian? Pues acá hay una palabrita, parece media difícil, pero la vamos a tratar de explicar. Dice, los sólidos cristalinos son anisotrópicos, mientras que las sustancias amorfas son isotrópicas. ¿Sí? Trofos viene de propiedad. ¿Sí? Trópico viene de trofos, que significa propiedad. Iso, ¿qué significa iso? ¿Ustedes saben lo que significa iso? Igual. Igual. Igual, perfecto. O sea que isotrópica sería igual propiedad. ¿No? ¿Y la partícula an? Que no, o sea, de negación. Negación, que es una A cuando lo que sigue empieza con una consonante, pero se transforma en an cuando lo que sigue empieza con vocal. Atomo, an, iso. ¿Se entiende? Pero significa lo mismo, la partícula A o an implica la negación. Entonces, anisotrópico sería que no tienen igual propiedad. ¿A qué se refiere esta palabra del isotropismo o del anisotropismo en estos, en estas sustancias que estamos tratando de diferenciar? Miren, nosotros hemos visto cómo estaba conformado el cloruro de sodio. Voy a poner un plano acá, ¿sí? Repitiendo más o menos lo que tienen ahí, ¿eh? ¿Sí? Este sería un plano del cloruro de sodio. Y lo queremos cortar a ese sólido. Pregunto yo, si quisiera cortarlo en este sentido, en esta dirección, ¿no? Quiero cortarlo así. O en esta dirección. ¿Será el mismo esfuerzo que tengo que hacer? ¿Tengo que hacer la misma fuerza para contarlo en este sentido que en este sentido? No. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué no? Porque hay más partículas que cortar. No, no. Acuérdate que esto es infinitamente grande. Ahí lo que estamos representando son iones. Si el tamaño del grano fuese como el de la foto, ni lo veríamos. Necesitaríamos un microscopio electrónico para poder ver ese granito. ¿Sí? Yo estoy hablando de un grano grande de sal, sacamos del salero, en donde ahí no hay esta cantidad de átomos, hay trillones de iones incorporados ahí, ¿no es cierto? Entonces no me resulta fácil poder contar cuántos átomos hay en este sentido y en este sentido. Supongamos que son lo mismo. No es por la cantidad de átomos. ¿Hay alguna otra razón que se les ocurra? ¿Por cómo está conformado? A ver, ¿cómo es eso? Porque tiene cierta cantidad de esas moléculas, profe, y sería por su conformación. Si yo lo divido, tiene que estar de la misma forma. Miren, observen lo que pasa si yo trato de dividirlo por acá. Me queda clorosodio, sodio-cloro, clorosodio, ¿sí? Voy alternando ese par de iones de tal manera que la carga eléctrica que tengo para acá es igual a la carga eléctrica que tengo para el otro lado. Es decir, cuando yo
vaya cortando, voy a ir separando, pero siempre me va a quedar positivo, negativo, perdón, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Y acá, negativo, positivo, negativo, positivo, sea lo mismo. ¿Se entiende eso? Sí. En cambio, si yo quiero cortarlo en este sentido, toda esta cara va a ser negativa y toda la cara de allá va a ser positiva. O sea que la carga es totalmente distinta en el sentido, ¿no es cierto? Digamos, el signo de la carga acá será nulo, mientras que acá es negativo y es positivo. O sea que es como si fuera un capacitor. Y cuando yo quiera separar esas dos placas, ¿qué va a suceder? Se tienden a unir con más fuerza. Va a ir con más fuerza. Se nos rompe un imán. Exactamente, es como separar a dos imanes. No solamente lo tengo que cortar, sino tengo que hacer fuerza para separarlo. O sea que el esfuerzo que me va a demandar esta dirección es mucho mayor que el esfuerzo que me va a demandar en esta dirección. ¿Sí? Por una cuestión de cargas eléctricas. Entonces, esa propiedad que estoy midiendo, que es el esfuerzo de corte, medido en dos direcciones diferentes, me da distinto valor. A eso hace referencia la palabra anisotrópico, que no tengo el mismo valor de una propiedad medido en direcciones diferentes. Mientras que en la sustancia amorfa, acá tengo un poquitito nada más, pero si yo tuviera una gran cantidad, como un granito, ¿no es cierto?, del mismo tamaño de la sal, ahí yo tengo muchísimos átomos y lo quiero cortar en una dirección o en el otro, pues estadísticamente se puede demostrar que el esfuerzo va a ser el mismo en cualquier dirección, porque como están en forma aleatoria distribuidas esas moléculas, siempre voy a tener más o menos la misma distribución de cualquiera de las direcciones en que yo lo corte. Por eso, en una sustancia amorfa, ya decimos que son isotrópica, es decir, tengo el mismo valor para esa propiedad independientemente de la dirección en que la mida. ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto. Entonces, la palabra anisotrópico para definir a los sólidos o isotrópico para definir a las sustancias amorfas hacen referencia a el valor que va a adquirir una determinada propiedad medida en diferentes direcciones. En el caso del sólido cristalino, los esfuerzos dependen de la dirección en que se mida, mientras que en la sustancia amorfa me da exactamente lo mismo cualquier dirección. Muy bien. Y además, abajo hace referencia a otra propiedad. Dice, los sólidos cristalinos tienen punto de fusión, mientras que las sustancias amorfas tienen rango de fusión. Yo recién les hice una gráfica en donde pusimos la energía, podría ser o lo hagamos en el tiempo, la temperatura en grados Celsius, y acá el tiempo en segundos, ¿no? Y dijimos que el hielo se calentaba, había una meseta en donde no modificaba la temperatura, y luego seguía aumentando, había otra meseta y seguía aumentando. Es decir que en esta fase en donde yo tengo sólido y líquido al mismo tiempo, toda esta línea, toda esta meseta, llega a un único valor, es decir, a un punto de fusión. Porque el hielo es un cristal. En cambio, si nosotros hiciéramos lo mismo, ¿sí? Pero en vez de hacerlo con agua, lo hago con un plástico, voy a ver que aumenta la temperatura
y cuando comienza a fundirse ese plástico, la temperatura hace esto y recién vuelve a subir. Es decir que la fusión comienza acá y termina acá. Hay un rango de fusión. Esta gráfica es típica de las sustancias amorfas. El plástico, el vidrio, ¿sí? El vidrio, al vidrio nosotros no lo podemos llamar sólido cristalino, no es un sólido cristalino, es una sustancia amorfa. Es más, hay quienes lo llaman líquido de alta densidad. Si uno tuviera la oportunidad de dejar un vidrio parado durante muchísimos años, pues va a llegar el momento en que se va a notar que en la parte de arriba está mucho más delgado el vidrio y más engrosado en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque el vidrio ha ido fluyendo por la gravedad. La gravedad lo afecta, entonces empieza a tirar de sus moléculas y va fluyendo, se va haciendo, tomando esta forma, ¿no es cierto? De un cono truncado. ¿Ah? Así. ¿Por qué? Porque va fluyendo las moléculas. Entonces, si fluyen, no se trata de un sólido. El vidrio no es un sólido, es una sustancia amorfa. Esto se ha visto, por ejemplo, en los vitros de las iglesias antiquísimas que hay en Europa, ¿sí? Que tienen varios siglos. Entonces, ahí en esos vitros se ve que arriba están mucho más flaquitos que la parte de abajo porque el vidrio ha seguido fluyendo. Entonces, es un fluido de alta densidad. Si ustedes comparan cómo fluye el agua y cómo fluye la miel, ahí se van a dar cuenta de que la miel también es un fluido, pero de alta densidad respecto de lo que fluye el agua, ¿no? O el dulce de leche. O el dulce de leche, sí. Ahora, no te metas con el repostero porque ese no va a fluir, pero es como el vidrio. No, ese hay que masticarlo para poder comer, ¿qué va a fluir? Bueno, entonces, está entendida la diferencia que hay entre un sólido cristalino y una sustancia amorfa. Fundamentalmente, tres aspectos hay que tener en cuenta. Primero, la red cristalográfica típica del cristalino, azarosa en la sustancia amorfa. La medición de una propiedad en diferentes direcciones. Los sólidos cristalinos son anisotrópicos, mientras que las sustancias amorfas son isotrópicos. Y por último, la fusión, ¿sí? El mecanismo de fusión para los sólidos se da en un punto, en un único valor de temperatura. Por eso le llamamos punto de fusión. Mientras que en las sustancias amorfas hay un rango, comienza en una temperatura y termina en otra, ¿no? Aquí está lo que recién marcábamos, está escrito en la pizarra, las direcciones de corte en un sólido iónico, como el cloruro de sodio, ¿sí? Que es cristalino, un verdadero sólido, mientras que a la derecha está la sustancia amorfa. Y luego la gráfica de fusión para un sólido iónico, en donde se ve un punto de fusión, y en una sustancia amorfa que vemos un rango de fusión. ¿Ha quedado claro lo que diferencia a los sólidos cristalinos de la sustancia amorfa? Sí, profe. Sí, bien, profe. La fuerza de atracción, la fuerza de atracción sigue siendo la misma, ¿no? Una es más, mayor. Y las fuerzas de atracción van a ser mayores a las de repulsión. Obviamente que en el sólido cristalino van a ser mucho más grandes. ¿Sí? Eso quería saber. Bueno, acá las imágenes que ven son unos hermosos diamantes a la izquierda, que son sólidos cristalinos, por eso son facetados, quedan bellísimos, ¿sí? Se los engarza para las joyas. Mientras que a la derecha tienen vidrio, ahí está vidrio fundido, que lo están levantando para soplarlo, que es un fluido, y sigue siendo fluido cuando se enfría. Muy bien. De ahora en más, nosotros nos vamos a dedicar solamente a los sólidos cristalinos, a las sustancias amorfas, no. Nos vamos a dedicar a los cristales.
Ya sabemos que los cristales presentan, en este caso estamos haciendo una solidificación, es decir, desde el estado líquido lo vamos a llevar a ser un sólido cristalino. Ese diagrama se llama diagrama de enfriamiento. Este sería un diagrama de calentamiento, el que figura acá en este dibujo es un diagrama de enfriamiento. ¿Sí? Estoy formando un sólido. ¿Cómo se forma un cristal? El cristal comienza a formarse cuando la temperatura a la cual se encuentra el líquido llega al valor de equilibrio entre dos fases, en este caso líquida-sólida, ¿no es cierto? Ya sabemos que acá estamos al revés y cuando estoy en esta parte de la meseta coexisten líquido y sólido. Comienza a formarse el sólido allí, en este valor, en este punto de solidificación en este caso. Cuando dos moléculas se acercan lo suficiente como para quedar anclada una respecto de la otra por las fuerzas de atracción que ahora superan a las de repulsión. No tengo energía suficiente como para que se separen. Yo siempre le hago esta comparación. Dos autitos chocadores en el parque de diversión. Si los autitos de chocadores andan fuerte, es más divertido, porque se chocan y se separan, y viene otro y te choca y te larga para un lado, y después viene el otro y te pega y te larga para el otro, y así es un lío bárbaro. En cambio, si los autitos chocadores se movieran despacito, pues chocarían y ahí se quedarían porque no tienen la fuerza suficiente o la velocidad suficiente como para rebotar. ¿No es cierto? La cantidad de movimiento no es suficiente como para que puedan chocar y rebotar, sino que se acercan y como empiezan a aparecer fuerzas de atracción entre ellos, inmediatamente quedan unidas y ya no tienen fuerza suficiente como para poder separarse nuevamente. Y entran en ese valle, ¿se acuerdan que de acercamiento de átomos? Acá en este caso serían acercamiento de moléculas y ya empiezan a vibrar, pero ubicándose una al lado de la otra. Y ya queda impedido el movimiento de traslación de una respecto a la otra, porque si movemos una, arrastramos a la otra. Ahí se forma lo que llamamos el germen del cristal. ¿Sí? Es el germen, la primera interacción entre moléculas que se forma. Y a partir de eso comienzan a unirse el resto de moléculas, pero que no lo hacen en cualquier lugar, sino que siempre van a tener un direccionamiento en la ubicación que va a tener cada molécula. Ese direccionamiento va a depender del tipo de cristal que forme. Ya lo vamos a ver a continuación de esto, cuántas formas, cuántas estructuras diferentes de cristales se pueden armar. En este caso, parece ser un diamante, ¿no? Y lo que se empieza a unir las moléculas en lo pequeño, en lo ultramicroscópico, termina dándole la forma a lo macroscópico. ¿Sí? A medida que se van agregando átomos o moléculas al cristal, eso se va repitiendo en la estructura macroscópica. Lo que es chiquitito es en lo grande. ¿Sí? Muy bien. A ver. Si nosotros pudiéramos indagar en lo más pequeñito que forma el sólido, que son las moléculas, iones o átomos que están en relación directa en esa estructura cristalina, podríamos determinar distintas propiedades que tienen ese cristal. En primer lugar, que todas las moléculas vibran, ya lo sabemos. Y la velocidad de vibración depende de la temperatura a la cual se encuentre. ¿Eh? Hay una temperatura máxima que puede soportar la vibración, porque si pasamos de ahí, ya empiezan a transformarse en líquido. Llegamos al punto de fusión.
nosotros, si nos mantenemos debajo de la temperatura de fusión, siempre vamos a tener vibración nada más. Y no podemos mover un átomo o una molécula o un ion respecto de otro que forma ese sólido. La ubicación que tienen eso es geométricamente regular. ¿Sí? Geométricamente regular. En todas las direcciones del espacio siempre voy a ver el mismo ordenamiento, a la misma distancia promedio. Promedio porque están vibrando a la misma distancia promedio en todas las direcciones, ¿no? Dependiendo de la, vuelvo a decir, de la red que vaya a tener. Como hay diversas maneras de ubicarse estos elementos para formar la red cristalográfica, vamos a tener distintas estructuras cristalinas que reciben el nombre de redes de Bravais. ¿Lo ven el nombre ahí abajo? Bravais, ¿sí? Redes de Bravais. ¿Qué sería la red cristalográfica? La red cristalográfica recibe el nombre de redes de Bravais. Bravais es el que hizo el estudio matemático para determinar cuántas formas había de estructuras cristalinas, ¿eh? Que es lo que vamos a ver. Muy bien. Si nosotros empezamos con un sólido grande y lo empezamos a dividir en pequeñas porciones, ya sabemos que vamos a obtener cada vez una porción más chica, pero que la estructura que tiene esa porción es la misma que tenía la porción más grande. Lo estamos haciendo cada vez más chico, hasta que llegamos a un límite que le llamamos celda unitaria. Es la menor porción de un cristal que se repite en todas las direcciones del espacio. Nosotros hemos hablado de un átomo como menor porción de materia, molécula como menor porción de sustancia. En cambio, acá estamos hablando de la menor porción de un cristal, de un sólido cristalino, a la cual le llamamos celda unitaria. Esa celdita unitaria pequeña va a empezar a crecer en las tres direcciones del espacio para formar la celda o la red cristalográfica ya macroscópica, que va a tener exactamente la misma forma que esta celdita unitaria. Es como si estuvieran apilado celdita una al lado de la otra, formando el reticulado total de la red. Entonces, si nosotros a esta celda unitaria la trasladamos en las tres direcciones del espacio, conformamos lo que llamamos la red de Bravais. Y esa red de Bravais es constante en todas las direcciones y no cambia por más que yo rote al sólido. ¿Sí? Cambiará la dirección en donde se dirigen la sucesión de celdas, pero la forma no va a cambiar. Va a ser siempre exactamente la misma. Todas las redes de Bravais se pueden comparar con su celda unitaria. Y resulta que una red de Bravais siempre va a ser equivalente. Equivalente quiere decir que si yo me paro en una celdita, en un nodo de una celda que está compartida con otras más, en una esquinita de la celda, voy a ver siempre la misma cosa rodeándolo al nodo. Siempre voy a ver lo mismo en todas las direcciones. Por eso digo que es equivalente. No es que esta sea más cortita que la que sigue o más larga que la otra. No, no. Siempre tienen la misma dimensión. Por eso decimos que es equivalente. Esas dimensiones de las que hablamos, la longitud, son extremadamente pequeñas. Estamos hablando de debajo de los nanómetros. Estamos en el tamaño nanométrico ya. Y obviamente que el sólido macroscópico resulta simplemente de apilar estas celdas unitarias en las tres direcciones del espacio. Por eso hablamos de una red tridimensional. Esa forma macroscópica tridimensional tiene exactamente la misma forma que la celda unitaria.
A ver. Entonces, profe, la red de Bravais no es que tiene un tamaño determinado. Por ejemplo, yo digo, no, la red de Bravais se va a medir un cubo de un milímetro, sino que eso es una forma equivalente que se puede adoptar según la forma del sólido. La red ya es el apilamiento de celdas unitarias. La celda unitaria sí tiene un largo, un alto, un ancho determinado, una forma estructural, espacial determinada. Y una vez que empiezo a apilar celdas unitarias en las tres direcciones del espacio, ya conformo una red. Y esa red no tiene un límite. ¿Sí? Puede ser tan grande como yo quiera. ¿Estamos de acuerdo? De 10. Bien. Una cosa es celda unitaria y otra cosa es red. Cuando hablo de red, hablo de muchas, muchísimas, pues, celdas unitarias apiladas. Bueno, ¿cómo pueden ser estas celdas unitarias que habla Bravais? Eso se logra mediante un estudio matemático para ver cuántas posibilidades existen de acomodar puntos en determinadas direcciones del espacio. Yo tengo una bolsita con puntitos, con bolitas, por ejemplo. Ya que estamos, lo hacemos aristotélico. Tengo las bolitas en una bolsita y yo las quiero acomodar. Y les digo a ustedes, me tiene que acomodar esas bolitas en una sola dirección. ¿Cuántas formas de acomodarlas en una dirección tengo? Ay, profe, una sola, un hilo. ¿No es cierto? Es un hilo, porque va una bolita al lado de la otra. Entonces voy a tener un hilo recto, una línea recta, poniendo una bolita al lado de la otra. Yo les dije en una sola dirección, entonces no hay otra forma. Quiere decir que hay una sola posibilidad de red unidimensional. Cuando yo ponga a cada celda unitaria al lado de otra en una sola dirección. ¿Se entiende eso? Sí, profe. En cambio, si hablamos de dos direcciones, es decir, si yo tengo que ubicarlas ya en el plano, pues empiezan a aparecer distintas formas y son, esto se determina matemáticamente, ¿sí? Se distinguen 5 formas diferentes de poder ubicar estas celdas unitarias en el espacio. La forma básica es la segunda que figura acá a la derecha, que dice red cuadrada. En dos direcciones del espacio, ¿sí? Yo tomo dos direcciones del espacio, el plano, este es nuestro plano, aquí pongo la primera celda, entonces aquí pongo la segunda y aquí pongo la tercera. Pongo a la misma distancia, ¿no es cierto? Entonces acá ya me queda determinado, si son las mismas distancias, los puntos en donde yo puedo ubicar las otras celdas. A esa forma, si esta es la celda unitaria, el apilamiento de estas celdas en otras direcciones del espacio me va a dar esta forma. ¿Sí? Que es una red cuadrada. En donde la distancia en las dos direcciones del espacio son exactamente las mismas. Pero, ¿qué pasa si yo a una línea, la tiro un poquito para que se desvíe, que ya no quede en forma perpendicular, sino que haya un ángulo entre el eje de abscisas y el eje de ordenada? ¿Sí? Yo a la ordenada la inclino un poquito. Pues esa será la red oblicua. Que queda como un paralelogramo. Exactamente. Es la primera que figura ahí, la red oblicua. ¿Sí? Pero si a esa red oblicua yo la sigo inclinando y la llevo hasta los 60 grados, resulta que voy a tener acá la misma distancia en estas tres direcciones. Y esa va a ser una red hexagonal ahora, porque fíjense en la tercera. ¿La ven, la red hexagonal?
Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, no la voy a dibujar acá para repetir aquello. Es lo mismo que tengo ahí. A eso le voy a llamar cuando esta celda está exactamente en la mitad de la distancia de estas dos, ahí formamos la red hexagonal. Ahora, si en vez de tener las mismas distancias en este sentido y en este sentido, tengo una distancia, por ejemplo, mayor para la dirección horizontal que para la vertical, ¿sí? Si acá pongo otra celdita más, ahora yo voy a tener un rectángulo. Entonces voy a formar la red rectangular. Y si en esta red rectangular yo incorporo un átomo en el centro de estos rectángulos, pues estoy formando un rectángulo inscrito dentro de los otros cuatro. Y ese se llama rectangular centrada. ¿Sí? La primera era la rectangular y la otra, cuando tengo uno en el medio, voy a tener la rectangular centrada. Ahí están las características que tienen los ángulos y las distancias que hay entre celdas, entre puntos que vienen a representar a la celda, ¿no es cierto? Entre puntos. ¿Está claro? Entonces, profe, ¿en esa última habría una sobreposición de celda o no? No. Porque la celda es una figura imaginaria. A ver, yo voy a tener cuatro átomos puestos acá, ¿sí? Entonces yo digo, esta es cuadrada, ¿no es cierto? Pero resulta que pongo dos átomos más acá. Entonces esta es rectangular. Estoy dibujando algo imaginario sobre la posición de esos puntos. Es como cuando decimos la constelación de Orión y le buscamos a dónde está Orión y bueno, mira, si unís aquella estrella con la otra, formas tal cosa. ¿No es cierto? Es una imaginación. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es imaginarnos figuras geométricas sobre esta distribución de los puntos. Si a esta estructura le sumo un punto, le sumo un punto central, uno ahí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Fíjense que voy sumando puntos. Ahora ya puedo dibujar otro rectángulo entre estos. ¿Sí? Es decir, tengo, si me imagino este rectángulo que tengo aquí, es el rectángulo con un elemento puesto en el centro. Por eso se llama rectangular centrada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Esto es usar la imaginación. ¿Qué figura geométrica estamos formando con puntos distribuidos, en este caso, en el plano? En un solo eje, una sola forma, o en el plano que son cinco formas. Pero la realidad nuestra no se da ni en una ni en dos dimensiones, se da en tres dimensiones. Entonces, ¿cuántas formas hay para las tres dimensiones? Yo tengo que ubicar ahora puntos ya no en dos, sino en tres dimensiones. Pues resulta que hay siete sistemas de redes con 14 formas diferentes. ¿Sí? 14 tipos de redes de Bravais tridimensionales, pero que se las puede agrupar en siete sistemas diferentes. Y vamos a ver que cada sistema tiene distintas formas. Para que nosotros podamos entenderlos cómo son estas celdas unitarias ya tridimensionales, debemos imaginar como vectores unitarios, la distancia que hay entre los puntos que vamos a unir en las tres direcciones del espacio. Por eso está ahí ese sistema coordenado cartesiano en el espacio. ¿Lo ven? Y están marcados los ángulos
que forman en planta y en las vistas laterales. Es decir, necesito ver los tres ángulos y las distancias en altura, en ancho y en profundidad, ¿eh? Que son las tres dimensiones del espacio. Cuando nosotros tengamos esos datos, ángulos y distancias en los tres ejes coordenados, ahí vamos a poder distinguir cada una de las formas de estos tipos de redes de Bravais tridimensionales. Y lo vamos a ir viendo una por una, ya lo vamos a poner a la clasificación general. Miren, si dentro de una celda, si me imagino el interior de una celda unitaria, figura un solo átomo en el interior, yo digo en las redes monoatómica, ¿sí? Monoatómica. Ya vamos a ver cómo se cuenta para decidir que una red, que la celda es monoatómica, porque la celda es una figura geométrica y no es que toda la figura geométrica está ocupada por un átomo en el interior, sino que ya lo vamos a ver cómo se cuenta. O puede tener en el interior de la celda muchísimo, puede ser poliatómica, ¿sí? Muy grande. Acá estamos viendo un diamante, ¿eh? Y a la derecha, y tiene muchísimos átomos, incluso las sustancias orgánicas, algunas de ellas que pueden ser cristalinas, tienen una complejidad bastante considerable cuando se transforman en un sólido, ¿eh? Ya vamos a ir viendo cómo contamos la cantidad de elementos, de átomos que forman a una celda unitaria. Miren, aquí están los 7 sistemas cristalinos. A la izquierda, la columna de la izquierda, me hablan de un sistema cúbico, de un sistema tetragonal, ortorrómbico, hexagonal, trigonal o romboédrico, monoclínico y triclínico. Esos serían los 7 sistemas. Pero dentro de los sistemas puede haber varias redes diferentes, redes de Bravais diferentes, ¿sí? O 14 formas básicas de redes de Bravais. De tal manera que dentro del sistema cúbico hay 3 tipos de redes diferentes. Dentro del sistema tetragonal hay 2. Dentro del ortorrómbico hay 4. Dentro del monoclínico hay 2 y en el resto hay una sola. Sumadas todas me dan 14 formas. Y aquí está lo que yo les decía recién en cuanto a la distancia de los ejes de separación en las tres direcciones del espacio y de los ángulos que forman entre pares de ejes, ¿sí? El ángulo de planta o los ángulos laterales. Entonces, aquí están los valores. Poco me dice esta tabla porque no tendría que tener mucha imaginación, así que vamos a ir viendo los dibujos de cada una de estas formas de redes para que entendamos de qué se tratan estas redes de Bravais, o por lo menos de las celdas unitarias. Aquí están las celdas unitarias que forman las distintas redes de Bravais. Hay 3 cúbicas, fíjense. Las 3 primeras, la azul, la verde y la roja, primeras, son las 3 cúbicas. La primera, que es la cúbica simple, así se la llama. La que sigue, la verde, es la cúbica centrada en el cuerpo, porque en el centro del cubo existe un átomo extra. Y la roja se llama centrada en las caras. En cada cara de ese cubo va a haber un átomo más. En el caso de la tetragonal, tenemos tetragonal simple y centrada en el cuerpo. Para el ortorrómbico tenemos la simple, la centrada en el cuerpo, la centrada en las caras y centrada en los extremos, ¿sí? Solamente en una sola dirección está centrada en los extremos. Para la hexagonal tengo una, para la trigonal tengo una, para el monoclínico tengo 2. Una es simple, la otra centrada en los extremos. Y el triclínico uno solo. Para que lo veamos mejor, vamos viendo una por una. Así no nos enteramos cómo es. Vamos a ver por lo menos las formas de las redes de Bravais hasta que lleguemos a la hora que se termine la clase. Miren,
Tengo un cubo. El cubo tiene 8 vértices. 8 vértices. Acá tengo un átomo. Acá tengo otro átomo. Acá tengo otro átomo. Acá otro átomo. Otro átomo más. Otro átomo más. Otro más. Otro más. Ahí están los 8 átomos ubicados en el vértice de esa celda unitaria. Pero lo que nosotros vamos a contar no son los 8 átomos enteros, sino la parte de cada átomo que es interna a ese cubo, porque el vértice está ubicado en el centro de esta esfera. De tal manera que esta línea corta la esfera en 2 semiesferas. Una para arriba y otra para abajo. ¿Estamos de acuerdo? La de arriba está totalmente fuera del cubo. No lo cuento a esa mitad de esfera que queda por arriba. Y la mitad de la esfera que está por abajo, esta dirección, la parte en 2. Una que está a la derecha, hacia dentro del cubo, y otra que está a la izquierda, que está afuera del cubo. No la cuento a esa parte. Y además, esa línea que va para atrás divide una parte para adentro y una parte para afuera. Es decir que, si nosotros tenemos en cuenta que estas líneas se continúan en todas las direcciones, ¿sí? Yo voy a tener, miren, este será un cubo, el que está dibujado es un cubo. Acá voy a poner el número 2, que es el cubo que viene adelante de este. Desde esta línea a la derecha. Hay un cubo atrás y un cubo adelante. ¿Lo ven? Sí, bro. El número 3 es el cubo que está al lado del número 1. Por debajo de esta línea, de este plano, del plano XY. Recuerden que esto va a ser Y. Esto va a ser X, esto va a ser Z, ¿no es cierto? El número 3 está por debajo del plano XY pegado al cubo 1. Y el 4 por debajo del plano XY pegado al 2. O sea que del plano XY para abajo tengo 4 cubos. Y para arriba tengo 4 más. ¿Lo ven a eso? De tal manera que si a este átomo que está ubicado en este vértice lo tengo que dividir en 8 cubos que confluyen en ese vértice, resulta ser que 1/8 de este átomo está realmente dentro del cubo 1. ¿Me siguieron? Sí, profe. Como en la imagen, sí, profe. Número 3. ¿Cómo? Tiene, como en la imagen número 3 que tiene acá presentando, que muestra. Exactamente. Ahí está, la imagen de la derecha. Ahí están los 8avos de cada vértice que figuran adentro de esa celda unitaria. ¿Y cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 octavos. ¿Cuántos representan 8 octavos? Un átomo. 8 octavos igual a 1. Quiere decir que dentro de esta celda unitaria cúbica simple hay un solo átomo entero que viene de la sumatoria de 8 octavos, uno de cada vértice. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué característica tiene la forma cúbica? Esta distancia y esta distancia son iguales.
Por eso es un cubo, ¿sí? Porque tiene las tres, los tres versores estos son iguales. Y los ángulos que formamos son todos de 90 grados. Listo, ahí tengo definido el cubo. Dentro de ese cubo hay un solo átomo, por eso se llama cúbica simple. Muy bien, si seguimos, vamos a ver que existen dos formas más. Ya sabemos que para los cúbicos hay tres formas diferentes. La cúbica simple, la cúbica centrada en el cuerpo, es decir, que además de los 8 octavos, tengo uno enterito en el medio. Quiere decir que la cúbica centrada en el cuerpo, además de tener los versores iguales en distancia y los ángulos todos iguales a 90 grados, tienen dos átomos en su interior. Uno proviene de la suma de los 8 octavos y otro entero en el centro. Si vamos a la tercera forma, que es la cúbica centrada en las caras, ahí lo ven, vamos a seguir teniendo el cubo, es decir, los versores iguales en distancia y los ángulos iguales a 90 grados, pero acá, ¿cuántos átomos voy a tener en el interior del cubo? A ver. ¿Tres, profe? ¿Ocho? ¿Cuatro? A ver, Joaquín, se te corta. ¿Cómo es? ¿Cuatro? ¿Siete? ¿Cuatro? Cuatro, Joaquín. A ver, ¿de dónde están, Joaquín? Contame, ¿cómo has hecho para sacarle cuenta? Y son 6 caras, entonces yo como que cuento el uno que ya tenía de antes, entonces da 6 caras, vamos a tener realmente 3 átomos más ahí, porque se divide en 2. Claro, cada cara divide al átomo en 2, ¿no es cierto? Uno interior y otro exterior. Y si cada par de caras me hace un átomo entero. Átomo. Perfecto. Tres pares de caras hacen 3 átomos más los 8 octavos. Ahí están los 4 átomos que dice Joaquín. Perfecto. Entonces, la cúbica centrada en las caras tiene 4 átomos interiores en la celda unitaria. ¿Sí? Bueno, sabiendo esto, ya podemos ir más rápido con las demás. Fíjense, la tetragonal. ¿Cómo es la tetragonal? Es el mismo cubo, nada más que en una sola dirección ha cambiado el versor. Ya no tengo la misma dirección, la misma distancia en esta dirección, en esta dirección y en aquella respecto de la altura. Es como si a este cubo lo hubiéramos estirado. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. La tetragonal tiene un solo átomo interno, pero si la tetragonal está centrada en el cuerpo, tendrá 2 átomos internos. ¿Eh? Todos los ángulos siempre 90 grados. Muy bien, sigamos. Miren las ortorrómbicas. Son 4 formas ortorrómbicas. ¿Cuáles son? Explico una, las demás son las mismas. A ver, la primera, la simple, fíjense que al cubo este, que lo habíamos estirado en una dirección, ahora lo estiro en otra, pero en una cantidad diferente a la que estiré en el primer sentido. De tal manera que los 3 ejes son de diferente longitud. ¿Lo ven? Los ángulos siguen siendo 90 grados. Para la simple, un solo átomo. Para la centrada en las bases, 2 átomos, uno de los octavos y los 2 de la base y de la tapa. Centrada en el cuerpo, 2 átomos y centrada en las caras, 4 átomos. ¿Sí? Luego viene la hexagonal, una sola, hay una hexagonal compacta también. Fíjense la forma que tiene. Y yo les voy a pedir para la próxima clase que me digan cuántos átomos internos tiene la hexagonal simple. Ustedes saquen las cuentas por los ángulos que tiene y vamos a ver cuántos 4 átomos internos hay en la hexagonal simple y en la hexagonal compacta. Fíjense que en la compacta aparecen ahí
3 en las caras laterales y 2, uno en la tapa y otro en la base. Así que a sumar, ¿eh? Después lo dilucidamos al tema. La trigonal. ¿Cómo es la trigonal? Miren, el cubo este, el cubo original que tiene las tres longitudes iguales de las aristas, es como si hubiera sufrido un accidente porque alguien se le sentó y se venció para un costado, ¿no? Entonces, el cubito este era un asiento flojito y alguien que se le sentó se le venció para un costado y se le venció para el otro costado, ¿sí? En dos direcciones, en este sentido y para el frente, digamos, pero en ángulos diferentes, de tal manera que ahora los tres ángulos son diferentes y distintos de 90 grados. ¿Se imaginan eso? Eso es lo que no entendí ahí, lo que dice, porque decía alfa igual a beta igual a gamma. Entonces son todos, son diferentes realmente. Son diferentes a 90, iguales entre ellos. Tienes razón. La cantidad que lo he movido para un costado se ha movido para el frente. De tal manera que los ángulos son los mismos, internos. Fíjate cómo están medidos los ángulos, ¿sí? Son iguales, pero son diferentes a 90 grados. Lo han agarrado a las patadas al cajoncito. O sea, sí. No afecta los cortes de las moléculas, ¿verdad? Sí, siguen afectando de la misma manera. Porque lo que le quito de un lado, sí, se lo sumo del otro. Claro, claro. Pero perfecto. Me refería de que no lo... Por ejemplo, sigue estando los 8 octavos, por ejemplo. Sí, sí, siguen perfecto, estando. Perfecto. Nada más que ahora no son 8 octavos, sino que en algunos será un poquito menos, pero compensa del otro lado. Ah, bien, bien, bien. Perfecto. Perfecto. Las monoclínicas, son dos monoclínicas. Fíjense, la monoclínica es solamente girado en un solo sentido, porque los otros siguen siendo de 90 grados. ¿Sí? O sea que el cajoncito se venció en un solo sentido. Y hay una simple y otra centrada en las bases. Y la triclínica, esto es un lío bárbaro, porque está vencido en los tres sentidos, o sea, esto lo agarro a las patadas, y encima son de dimensiones diferentes en las tres direcciones del espacio. ¿Sí? Triclínica. Muy bien, en la próxima clase vamos a empezar a estudiar cómo se clasifican a los sólidos cristalinos y las propiedades que presentan de acuerdo a la forma de unión que tienen los átomos que forman las celdas unitarias y por supuesto la red de Bravais adecuada. Y vamos a tener a la mano la tabla periódica, porque en cada una de las casillas de la tabla periódica dice qué tipo de red de Bravais forma esa sustancia cuando se encuentra como sólido. ¿Sí? A partir de aquí vamos a empezar la próxima clase, la de la semana que viene. Perfecto, profe. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. A las 10, profe. Horas, como siempre. El sábado, profe. Y el sábado para el parcial, para los que vayan a rendir. Recuerden que la wiki para inscribirse está exactamente en el mismo sitio donde estaba la primera wiki para inscribirse, el donde aparecieron los exámenes del primer parcial, ¿sí? Que es la hoja. Del sábado. ¿Cómo? El parcial del sábado, ¿a qué hora se haría básicamente? A las 9 de la mañana, ya lo hemos dicho. Ahí les mandé por novedades y consulta, vayan al foro novedades y consulta y van a encontrar la comunicación. ¿Sí? Bien, profe, muchas gracias. Va a ser exactamente igual al primer parcial.
¿sí? Con distintos temas, cada tema va a tener el listado de los alumnos que tienen que rendir ahí, etcétera, etcétera. Lo mismo. Lo único que se va a agregar para este parcial es que en la parte práctica van a tener que mandar ahora un archivo que va a ser una fotografía de lo que ustedes van haciendo para justificar cuál opción eligieron como correcta. Todos los cálculos que van a hacer en una hoja, le van a sacar una foto y lo van a mandar a la profe para que lo corrija. ¿El número de la profe lo va a pasar ese día? Sí, ya lo vamos a pasar los números a donde tienen que mandar la foto. Acuérdese de tener la grabación, profe. Sí, señor. Muy bien. Nos estamos viendo el martes que viene, si Dios quiere. ¿Sí? Listo, profe. Bien, profe. Perfecto, profe. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Chao, profe.